Can I invite you to come closer? Please feel free to use the chairs and tables on the sides as well. We would welcome you being as close to us as possible. And feel free to bring your lunch inside with you, coffee and a sandwich, if you haven't yet already had it. So despite the sign at the door, you what are is violating. The sign? No food, no drinks. Oh, okay, no. I wanted, on behalf of the Inter-American Commission on Human Rights, as well as the Inter-American Commission on Women, to warmly welcome you to this event this afternoon, which is in recognition of the 20th anniversary of the adoption of the Belém do Pará Convention on Violence Against Women, and will look specifically at reparations and violence against women. I'm particularly delighted to see my fellow Commissioner Rosemarie Antoine joining us, and also many members of civil society who are represented from all over the Americas, including the United States, and of course, my colleagues from the Commission and others of you who are joining with us today. I especially want to welcome our guest speaker, Rashida Manju, who is the UN Special Rapporteur on Violence Against Women, Its Causes and Consequences. She commenced her mandate in 2009, and she is a professor at public law at University of Cape Town. She has held many visiting professorships, most recently at University of Virginia. Professor Manju was a parliamentary commissioner on the South Africa Commission on Gender Equality, and has been over the decades involved in research and social context training for judges and lawyers. Although this is her first time with us at the Commission, the Special Rapporteur has oft referred to the Inter-American Human Rights System in her reports. I also wish to welcome to the panel Dr. Luz Piedad Caicedo, an anthropologist and a founding member and now research coordinator of Corporación Humanas Colombia, a feminist NGO dedicated to women's rights and gender justice that works with similar organizations in Chile and Ecuador. Among other things, her research has focused on the human rights of internally displaced women, but she has had a long history of activism on behalf of disadvantaged groups, including ethnic minorities, women, and internally displaced persons. This activity is a joint activity of the Inter-American Commission on Human Rights and the CIM, and I'm especially pleased to have joining us and co-host in this event the Executive Secretary of the CIM, Dr. Carmen Moreno. She is with us and will provide comments and help us to close the event. I understood, having made a recent visit to Mexico City and been in the Ministry of Foreign Affairs, Dr. Moreno, I had a strong sense of your importance, as the room we were beside was named in your honor. She holds the rank of eminent ambassador in Mexico, having served with great distinction as the permanent representative of Mexico to the U.S., an ambassador to both Costa Rica and Guatemala, and she's been the executive director of the CIM since 2009. The collaboration between the IACHR, the CIM, as bodies of the OAS with complementary mandates, and with the UN, in this case through one of its special procedures, is exactly what a collective of 14 civil society organizations working in the region recommended we do more of in a webinar meeting held with me on August 28th, facilitated by Sahil. And I wish to publicly recognize the debt this rapporteurship owes to civil society and to offer its continuing commitment to maintaining a continuing dialogue with you in advancing women's rights in the Americas, a commitment I know the CIM shares as well. I also wish to recognize the seminal role played by the Inter-American Commission on Women
in the adoption of the Belém do Pará Convention and the enforcement of it. The same Assembly of Delegates held a special consultation in 1990 to examine the problem of violence against women and to consider a new convention. The meeting concluded that there was a need for a convention that could, open quote, establish violence as the most serious, severe, and persistent form of discrimination against women, and also, quote, a violation of women's human rights. The SIM convoked meetings of experts that advanced the drafting of the text that is now the Belém do Pará Convention and was adopted in June of 1994, the first such convention in the world to address violence against women and the most ratified human rights convention in the Inter-American system. As important, the SIM has since sought to ensure and support the full implementation of the convention through its follow-up mechanism. In some senses, the rapporteurship on the rights of women, established also in 1994, is a related product of the activism that produced the convention. In the 20 years since the adoption of the convention, both the Commission and the Court took the important step of interpreting the convention as granting them contentious jurisdiction and have heard and granted reparations in cases of violence against women in the context of political repression and armed conflict throughout Latin America. Cases that have emphasized the vulnerability of indigenous women and girls, poor and rural women, Afro-descendant women and women human rights defenders. Although on a recent visit to Colombia, I received disturbing information about violence against lesbians and trans women in the context of the conflict. Quite apart from these cases, the Commission has convened many hearings in relation to reparations programs designed to remedy past human rights violations that have been established in Guatemala, Peru, and Colombia. Similar types of programs were established in Argentina, Chile, Paraguay, and Haiti. Regrettably, even when women are recognized as a group that has suffered serious human rights violations in such reparation schemes, forms of direct and indirect discrimination undermine the goals of these schemes, particularly through procedural hurdles and weak outreach policies. In addition, these programs are not necessarily integral and designed to have a transformative effect in advancing a society free of gender subordination. Of course, violence against women is hardly the product of extraordinary periods of conflict and disruption or gross human rights violations in our societies. It is regrettably an ordinary feature of life throughout the Americas, ingrained and endemic. In the growing line of cases decided by the Commission and the Court, and in friendly settlements approved since the Maria de Peña case in 2001, we have seen the gaps in achieving transformative reparations for women citizens who have suffered violence or become victims as family members. Rashida has made this point absolutely clear. She said that adequate reparations for women cannot simply be about returning them to where they were before the individual instance of violence. Instead, it must strive to have a transformative potential. We must interpret Article 7 of the Belém do Pará Convention, which says that states must establish the necessary legal and administrative mechanisms to ensure that women subjected to violence have effective access to restitution, reparations, and other just or effective remedies in this way, in a way to achieve a transformative effect. But equally important is the Commission's interpretation of the American Declaration as warranting integral reparations in relation to violence against women. The Commission will continue to develop those standards that have the greatest relevance to states that have not ratified the American Convention and victims like Jessica Lenahan and the families of missing and murdered Indigenous women in Canada, who have a right to the truth, amongst other things, a subject that is the focus of a report about to be published by the Commission.
We must continue to press at the same time for all member states of the OAS to ratify the Belém do Pará Convention. Although all of the region has introduced a first or even second generation of laws, many moving towards more integral regimes, legal regimes, addressing violence against women, this has hardly transformed the region. We are struggling to generate systems of justice that women and girls can trust and denounce to. I often say that justice must be measurable, measurable by practices of non-victimization, adequate multidisciplinary services, the absence of unreasonable delays, proper investigations and prosecution, and appropriate reparations. We're struggling around ensuring that women have access to information about their rights and in ensuring that states collect the data that will allow us to determine the effectiveness of their policies and laws designed to end violence against women. Both in our assessment of reparation programs and our own recommendations on reparations and follow-up to compliance with those recommendations, we recognize the responsibility of the Inter-American Commission on Human Rights and its role in the development of standards relating to reparations designed to correct and end gender inequality. Finally, I wish to congratulate Rashida, the Special Rapporteur, on the role she has already played in her 2010 report on reparations for women who are subjected to violence, an issue her predecessor recognized was grossly underdeveloped. I want to ask you to join me in warmly welcoming her to offer her remarks on the subject of reparations in the context of violence against women. Rashida. Thank you very much, Madam President, and it's a pleasure and an honor for me to be here. As the President has mentioned, this is the first time that I am officially appearing in front of this commission, but we do have a collaboration that goes back a few years. Within the UN system, there's a recognition that there needs to be more collaboration between and amongst the regional human rights mechanisms and the international UN system. So it is an honor for me to be here, and I'm very pleased that I was able to get away after reporting to the General Assembly on Friday to get here to Washington for 2 days. I know I have more time than 3 minutes, and that bell's not going to go. I am an absolute nightmare for interpreters because I speak too fast, but I have sent a copy of this presentation to the interpreter at the back. So, first of all, thanking the Commission for inviting me and convening this roundtable. The issue of reparations was the subject of a report to the Council. And unfortunately, I feel a sense of incompleteness because the debates haven't gone forward as to what we understand by transformative remedies, despite my country mission reports, my thematic reports trying to engage member states. But I think for the students in the room, there's a research project waiting to happen here to identify what is the understanding of transformative reparations, how is it interpreted, how is it implemented, is it effective, are we meeting the goals of changing the realities of the lives of women who are victimized because of different manifestations of violence. So violence against women has been acknowledged as a pervasive and severe violation of human rights, resulting in women's civil, political, social, cultural, economic, and development rights violation, which is the subject of my report on Friday to the General Assembly, trying to educate, I suppose, member states that violence against women is a barrier to the exercise of all human rights and a barrier to the exercise of effective citizenship rights for women. It does constitute a continuum of exploitation abuse, whether it occurs in times of conflict, post-conflict, or so-called peace, transitions, displacement. And the various manifestations feed and contribute to discrimination, inequality, and oppression of women. Since 1994, the mandate of the Special Rapporteur has studied the forms, the prevalence, the causes, and the consequences of violence in four spheres, in the family, the community, in state institutions, and at the transnational level.
But an often overlooked impact of violence is the role it plays in obstructing the realization of women's citizenship rights. Viewing violence against women through the citizenship framework emphasizes women's participation, autonomy, and agency, and highlights the importance of women participating as full citizens in their communities. It also exposes the role that gender-based violence plays in impeding women's realization of a broad range of human rights that are essential to the exercise of full, inclusive, and participatory citizenship. But it also importantly emphasizes the need for states to fulfill their responsibility to prevent and respond to violence, whether it occurs in the public or the private sphere. The 1993 Declaration on the Elimination of Violence Against Women urges states to exercise due diligence to prevent, investigate, and in accordance with national legislation, punish acts of violence against women. The principle of due diligence is also articulated in General Recommendation 19 of the Convention on the Elimination of Discrimination Against Women, and notes that states may also be responsible for private acts if they fail to act with due diligence to prevent violations of rights or to investigate and punish acts of violence, and for providing compensation. Unfortunately, unlike in this in the region, you have a legally binding instrument, the convention. Under international human rights law, we have no legally binding provisions or instruments to address violence against women. So my mandate for the last 20 years has had to depend on soft law interpretation. The general recommendations of the CEDAW committee, which are of persuasive value but not legally binding, the declaration, which turned 20 last year, and unfortunately, there isn't a discussion amongst the international community that we do need a legally binding instrument on violence against women. I've also argued in my report on state responsibility that states have to comply with the obligation to act with due diligence and not only focus on legislative reform, access to justice, and the provision of services, but must also address the structural root causes of violence against women. The Secretary General of the United Nations in his 2006 report acknowledged that to an unacceptable extent, the obligation to act with due diligence is not being met. Impunity for violence against women compounds the effects of such violence as a mechanism of male control over women. And the report argues that when the state fails to hold perpetrators accountable and when society explicitly or tacitly condones such violence, impunity not only encourages further abuses, but it also gives the message that male violence against women is acceptable and is normal, as we see in many parts of the world. As regards remedies, particularly reparations, one of the catalysts for me to look at it was that my predecessor had acknowledged that it's an underdeveloped obligation under human rights law. But more importantly, coming from a post-conflict context myself, I realized that the debates on reparation have been relegated to monetary compensation in post-conflict societies, as opposed to looking at reparations as potentially transformative, which would assist individuals but also societies. And so that was part of the catalyst in the 2010 report to think through how to send a broader message that reparations is not about compensation only. The effective exercise of citizenship is impacted by institutional structural factors that prevent women from accessing remedies, including access to justice. States have an obligation to guarantee de jure and de facto access to adequate and effective judicial remedies, timely arrests, effective prosecutions, punishment, and positive measures that enhance women's access to justice. The 2010 report on reparations looks at the issue, and it looks broadly at the issue of violence and the lack of effective remedies. And one of my findings in the research that I did for that report was that although a coherent theory and practice for remedies for victims of human rights violation does not exist under international law, the right to the right of individuals to reparations has been increasingly recognized. Initially, it was affirmed as a principle of interstate responsibility since the Second World War, as shift of focus can be observed in the national sphere.
The legal basis for a right to a remedy and linked to it the right to reparations has become firmly enshrined now in the corpus of international human rights and humanitarian instruments. But the content of the obligation to provide reparations to the individual whose rights have been violated remains far from clear. When referring to the remedies ensuing after a violation of a human right, all human rights treaties use rather vague language. International human rights bodies that have jurisdiction to hear complaints often limit themselves to finding facts and issuing a declaratory judgment, or at best recommending compensation, sometimes a specified amount, sometimes not. More recently, in their observations to periodical country reports, the UN treaty bodies have started to insist on the state's obligation to provide compensation and rehabilitation measures. Some examples: in 2009, the Human Rights Committee recommended that Australia adopt a comprehensive national mechanism to ensure that adequate reparations, including compensation, is paid to the stolen generations. Also in 2009, the Committee Against Torture recommended that Chile allow victims of torture living outside the country to benefit from the program of compensation and comprehensive health care. It also urged the state to incorporate a gender policy encompassing training and awareness raising for the officials responsible for dealing with the cases of victims of assault or sexual violence. In 2008, the Committee on the Elimination of Racial Discrimination recommended that the United States prevent and punish violence and abuse against women belonging to racial, ethnic, and national minorities. The committee paid particular attention to the incidents of rape and sexual violence experienced by women belonging to these groups, particularly with regard to American Indian and Alaska Native women and female migrant workers, especially domestic workers. It underscored that the alleged insufficient will of federal and state authorities to take action with regard to such violence and abuse often deprives victims of their right to access to justice and the right to obtain adequate reparations or satisfaction for damages suffered. In 2007, the Child Rights Committee, the Committee on the Rights of Children, recommended that Kyrgyzstan ensure that adequate services are available for child victims, including for physical and psychological recovery and social reintegration, and that all child victims have access to adequate procedures to seek, without discrimination, compensation for damages from those legally responsible, and further, that the state allocate adequate funds to programs and measures necessary for the rehabilitation of child victims. And these are important findings from the treaty bodies. With regard to the CEDAW Committee in 2007, it recommended that Peru provide necessary assistance to women victims of violence that occurred during the armed conflict from 1980 to 2000. The committee regarded this assistance as crucial to ensure access to justice for women who have to travel long distances to file their complaints. Also, the state was asked to investigate and prosecute all acts of violence committed against women and to provide individual reparations to women who experienced various forms of violence. The committee also recommended that the state broaden its understanding of violence against women beyond the understanding of rape. In 2005, the CEDAW Committee, in a case submitted by Mrs. A.T. against Hungary, recommended that the applicant, who had been subjected to regular severe domestic violence and serious threats by her common law husband, is given a safe home to live in with her children, to receive appropriate child support and legal assistance, as well as reparations proportionate to the physical and mental harm undergone and to the gravity of the violation of her rights. And these are important jurisprudential standards that have been set by UN treaty bodies. However, and despite these developments, with respect to violence against women cases, the implementation of the state's obligation as regards reparations is not a reality. It remains grossly underdeveloped. From a normative perspective, the basic principles and guidelines on the right to a remedy and reparations for victims of gross violations of international human rights law define the contours of state responsibility for providing reparations for acts or omissions which can be attributed to the state. The basic guidelines and principles affirm the modality of reparations
which must be proportional to the gravity of the violation, and some of the guidelines include restitution, that is, measures to restore the victim to his or her original situation before the violation, compensation for any economically assessable damage, measures of rehabilitation, measures of satisfaction, and importantly, guarantees of non-repetition. It is widely accepted that states are responsible for their failures to meet their international obligations, even when substantive breaches originate in the conduct of private persons, as states have to exercise due diligence to eliminate, reduce, and mitigate the incidents of private discrimination and violence. The practice is that in cases where a person or other entity is found liable for reparations to a victim, such parties should provide reparations. But there is an obligation on the state to establish national programs for reparation and other assistance to victims in the event that third parties are unable or unwilling to meet their obligations. Unfortunately, this practice of expecting the violator, the person who violated someone's right to pay, is the norm rather than reparation schemes being set up by the state. There is very little attention devoted to reparations, both at the substantive and the procedural level, for women who suffer violence. And this contrasts with the fact that women are often the target of both sex-specific and other forms of violence, and not only in times of conflict, but also in times of peace. Women bear the brunt of the consequences of violence that targets them, their partners, and their dependents. Given the disparate and differentiated impact that violence has on women and on different groups of women, there is a need for specific measures of redress in order to meet the specific needs and priorities. Violence that is perpetrated against individual women generally feeds into patterns of pre-existing and often cross-cutting structural subordination and systemic marginalization. And so measures of redress need to link the individual to the institutional and structural transformation. In view of the structural and multiple forms of human rights violations that women face, whether it's in times of peace, conflict, transitions, reparations cannot be about returning women to the situation in which they were found before the individual instance of violence. The conceptual challenges when looking at the question of gender-sensitive reparations on the national and international agenda, unfortunately, are also underdeveloped. The analyzing procedural and substantive considerations in the report was a challenge trying to find best practices and existing models. But I think, again, there is a need to further examine this area, both in terms of substance and procedures. I, of course, have been very grateful to the work of the Inter-American Commission, the jurisprudence, the thematic reports, et cetera, in informing my own thinking and deepening my analysis, not only on the issue of reparations, but on a range of issues. Schemes of reparations that provide a variety of benefits can better address the needs of female beneficiaries in terms of transformative potential. There are challenges in practice. Speaking to women from the Democratic Republic of Congo, the notion of collective reparations does not go down well in certain constituencies because there is such a level of desperation about redress that there's a view that collective reparations do not meet the aspirations, the goals, the needs of individuals. But I think that's, again, it's an open-ended individual. It does not have to be individual versus collective reparations. We can talk about both. And I think the DRC is an example where the UN has been trying to look at both the collective and the individual, but it's easier from the UN perspective to talk about collective reparations. The social location of women, such as geographic location, the level of education, employment situation, marital relationships, the bodily attributes of women, race, skin color, intellectual and physical abilities, age, ethnic identity, sexual orientation, need to be accounted for when one assesses risk, but also when designing and implementing remedial schemes, because remedial schemes are about backward-looking and forward-looking. It isn't about one instance of one individual, and so
these other factors on the institutional, individual, and structural need to be taken into account. One also has to situate the experience of abuse within the cultural context of each woman's location and her understanding of the impact of the abuse on her. Not all women experience similar acts of violence similarly, and it's necessary to consider how a woman's response to any act of violence will be impacted by the services and assistance that is offered to her. In my last two thematic reports to the UN General Assembly and the Human Rights Council, I've identified a number of key challenges in addressing violence against women, and it goes to the heart of the individual, institutional, and structural aspects. I feel like a broken record after 5 years because I'm constantly saying these things, and I'm not sure how one can say it in any other way. But some of the challenges, because of this lack of attention to the individual, institutional, and the structural, I've identified, and you know, it's not a closed list, there has been a shift to gender neutrality in the responses of states, in the thinking of states, and that's a challenge. In violence against women demands specificity in responses, in remedies, et cetera. So the shift to gender neutrality is a source of concern. The persisting public-private dichotomy in response to violence against women is another concern. There is discrimination in how states deal with crimes that do not affect women and crimes that are committed against women. So, you know, non-discrimination is not the norm. Dealing with violence against women, particularly intimate partner violence, domestic violence as a private issue, as mediation being good enough for that, is discrimination, but it also reinforces the public-private dichotomy. The failure of states to act with due diligence to eliminate violence is another challenge that I've identified. The lack of transformative remedies that address the root causes of violence is a challenge. The financial crisis, austerity measures, and the cuts in social spending is something that has come through in quite a few missions in the last year or so. And, you know, during this time of austerity measures, the social services spending directly impact battered women, their children, and the services that they need. The shift in understanding of gendered responses by states, so it's not only about neutrality in the legislative and policy and programmatic response, but it's also about a lack of understanding of a gendered response, and the shift to a focus on men and boys in many parts of the world is having a negative consequence and impact, not only for service providers to battered women, but also to battered women themselves and their access to remedies. And for me, my sort of hobby horse for the next 9 months is the issue of a lack of a legally binding instrument at the international level on violence against women. I think, in conclusion, there is a need for research to compile best practices existing at both the theoretical and practical levels to help inform us on the current developments on how, what is the interpretation, what is the implementation, and what's the effectiveness of remedial measures that are transformative. Because the word transformative has become the new buzzword. It gets used all the time in international forums. But I'm not sure that we all have the same understanding of what we would want in terms of transformative remedies. And I think we don't know enough of what are the practices, do they work, do they benefit the constituency that we hope would benefit, and do they address the individual, institutional, and structural aspects which are at the root causes of violence against women. So again, a research project for students. Identify what are countries doing? Do they have schemes in place to look at remedies through a transformative lens? Is reparations only about money? And if so, how do we challenge that thinking? Thank you very much, and I'm sorry if I took up too much of time. Thank you very much, Rashida. I wanted to now invite Dr. Marina and then Dr. Piedad to respond with some of their own observations on this topic. Can I hand over to you first, Dr. Marina? Bueno, después de, primero, muchas gracias por estar aquí con nosotros y
Para la CIM es un honor compartir con la presidenta y con la CIDH estos espacios. Creo que nosotros tenemos la oportunidad en la región de haber contado con un instrumento jurídicamente válido, jurídicamente obligatorio, y que nos ha dado también un mecanismo de seguimiento y evaluación que tiene ya 10 años funcionando y que nos ha identificado una serie de oportunidades y de desafíos, como a los que se refería Rashida. En la región se han desarrollado numerosas legislaciones y numerosas formas para contrarrestar el problema de la violencia contra las mujeres, pero como ella dice, la experiencia en reparaciones es bastante limitada. Tenemos además nosotros fenómenos de nuevas violencias que nos tienen muy preocupadas. Recientemente en la conferencia de Estados Parte en México, que acaba de concluir precisamente el viernes, se nos ha pedido también concentrarnos en estas nuevas formas de violencia, una de las cuales es la violencia política hacia las mujeres que participan en la política. Rashida decía que la violencia es un limitante para ejercer la ciudadanía. Bueno, pero también cuando las mujeres entran a la política, la violencia que se ejerce contra ellas es desproporcionada y bastante directamente dirigida a eliminar su participación. Y esto es un tema que preocupa bastante en la región. También preocupa mucho en la región todo el tema de las nuevas violencias que están apareciendo hacia las niñas, las mujeres y las adolescentes. Por ejemplo, todo lo que está ya diseñándose como una violencia cibernética. Es otra de las grandes preocupaciones que ellas tienen. Nosotros acabamos de aprobar, bueno, las ministras y las autoridades nacionales competentes acaban de aprobar el segundo informe hemisférico de seguimiento a las recomendaciones del Comité de Expertas, que se elaboró por primera vez con base en un sistema de indicadores de progreso para la medición de la implementación de la Convención de Belén do Pará, que fue adoptado por el Comité en 2013. Creo que, como decía Rashida, tenemos también que medir las cosas, y una de las preocupaciones que tienen en la región es precisamente poder medir el ejercicio de los derechos. Canadá apoyó el desarrollo de este sistema y nos lleva a tratar de buscar cómo las mujeres pueden realmente tener una vida libre de violencia. Y aquí nosotros tenemos un abismo. No hemos trabajado mucho en todo el tema de reparaciones. Creo que es uno de nuestros desafíos, pero creo que también se han establecido ya experiencias en algunos de los países donde se han hecho esfuerzos individuales para realizarlo, pero no tenemos una línea de base regional sobre este tema, y tampoco tenemos una experiencia que poder compartir con ustedes, digamos, comprobable, ¿no? Tenemos algunos ejemplos, pero no tenemos un análisis sólido. Estamos tratando de establecer mecanismos para poder hacerlo. Y creo que esto nos ha permitido también hacer una serie de avances en todo lo que es la cooperación entre nuestros países, entre los miembros de la Belén do Pará. Y hemos realizado una serie de
reuniones de buenas prácticas y de intercambio de experiencias, sobre todo en el tema de acceso a la justicia. Creo que precisamente nos hemos enfocado en eso porque vemos, como decía Rashida, que no solamente está el problema, no solamente hay que avanzar hacia las reparaciones, sino también hay que ver cómo las mujeres pueden acceder a la justicia. Tenemos varias experiencias de esfuerzos para garantizar que las mujeres puedan realmente acceder, porque no acceden o no saben o no tienen la forma o no saben cómo. Y bueno, si no acceden a la justicia, menos van a acceder a las reparaciones, ¿no? Entonces, tienen que tienen que recibir colaboración para esto, y en eso estamos trabajando. O sea que creo que esta colaboración con las Naciones Unidas, con la CIDH, nos va a permitir avanzar en esto, y trataremos de volver a ver este tema con ustedes en una ocasión posterior, a ver qué tanto hemos podido lograr en esta línea. Yo creo que hemos ido tratando de llenar las lagunas, como en prevención, como en atención, como en una serie de áreas, pero realmente en lo que es reparaciones todavía no avanzamos como comisión. Sí, los países, algunos han avanzado, pero creo que es una de nuestros temas de la agenda del próximo año, y espero que nosotros podamos tener algo que mostrar más concreto cuando nos encontremos nuevamente sobre este tema. Y quiero agradecer a todos los miembros de la sociedad civil que están aquí con nosotros por el apoyo que le han dado a todo el trabajo del MESECVI y a la CIM, sobre todo a través de la elaboración de informes sombra que han sido muy útiles para avanzar en el análisis del ejercicio de los derechos. Y creo que muchas gracias por dejarnos participar en esta reunión. Thank you very much, Carmen. Can I turn the floor over to Luz? Thank you. Bueno, pues quisiera primero que todo agradecer la invitación que me han hecho, y me parece muy importante la observación que ha hecho la señora Manjú con respecto a las dificultades que se enfrentan cuando de reparación hacia las mujeres se trata. Y tal vez las palabras que yo voy a decir ahora podrían ubicar esta dificultad, no porque la tenga resuelta, sino porque efectivamente refuerzan este hecho. Debido a que efectivamente la violencia contra las mujeres es una violencia que tiene diversas dimensiones y tiene también diversas consecuencias. Y he organizado esta pequeña intervención en tres partes. La primera, hablando justamente sobre esas características generales de la violencia. Después, hacer un poco de referencia a la exclusión en la que se da este tipo de violencia contra las mujeres. Y finalmente, algunos elementos que podrían ser aprendidos de las experiencias de reparación en conflictos armados, fundamentalmente en América Latina. Comienzo entonces con esas consideraciones generales sobre la violencia contra las mujeres, diciendo que la violencia contra las mujeres tiene un sustrato cultural complejo, pues no solo refleja las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, sino que es una de las manifestaciones de la masculinidad hegemónica. El uso de la violencia por parte de los hombres es una construcción social, funcional, simbólica e identitaria. Es funcional porque su uso posibilita el alcance de fines, entre ellos sostener un lugar de privilegio, es decir, mantener un orden, disuadir, dominar, someter y controlar. Ese orden está demarcado por una visión andro-eurocéntrica y heteronormativa del mundo,
según la cual el hombre adulto, blanco, rico y heterosexual es el ideal de lo humano y lo humano es lo superior entre todo lo vivo. Se ha usado la palabra orden, puesto que con ella se connotan dos aspectos fundamentales, que a cada quien le corresponde un lugar y que los lugares están dispuestos según una sucesión que es la correcta. Es decir, se trata de una clasificación jerárquica. El sexo, la clase, la raza, la etnia, la edad, la orientación sexual, entre otros, son las marcas a través de las cuales se construye la escala social y se organiza a los sujetos en ella. Mientras más distante se esté del ideal de lo humano, hay más riesgos de ser víctimas de la violencia. Las mujeres, en tanto opuesto a lo masculino, ocupan los escaños inferiores de la escala, por eso la violencia es simbólica. Y es identitaria porque en su ejercicio el hombre se hace varón, su no ejercicio lo hace mujer. Y por tanto la violencia cuando se comete contra las mujeres, pues está respondiendo a todo esto. Y reparar todo esto significa subvertir, transformar por completo el orden en el que estamos viviendo. Tal vez por eso es tan difícil entonces tener la forma correcta de reparar. Paso a la segunda parte, a una pequeña subparte que tiene que ver con estas violencias en el marco de los conflictos armados, ¿qué significan? O las consecuencias que tiene esta violencia en los conflictos armados. Los conflictos contemporáneos han generado una creciente preocupación porque sus principales víctimas no son los integrantes de los ejércitos, como se esperaría, sino la población civil. También porque son múltiples y muy diversas las victimizaciones a las que se somete a esa población y con una carga genérica muy fuerte. Mientras las víctimas de asesinato, desaparición, privación de la libertad o tortura son sobre todo los hombres, las mujeres lo son de diversas formas de violencia sexual, por ejemplo, violación, desnudez forzada, esclavitud sexual, embarazo forzado. Resulta útil violentar sexualmente a las mujeres más que a los hombres porque informan sobre el poderío de un grupo de interés sobre otro de manera ampliada. La violencia sexual sobre un hombre lo feminiza a él. La violencia sexual sobre una mujer le indica a los hombres de esa comunidad que es otro el que ocupó el lugar más alto de la escala social, lo lleva a aceptar un nuevo orden y lo sustrae de la regencia sobre sus mujeres. Otros pasan a ser los dueños de esas mujeres, esos actores armados que llegaron. Mientras más se publicite la violencia sexual, más demostración de poderío se está haciendo. Mientras más accesos sexuales se logren sobre las mujeres de una comunidad sin que se adviertan como violentos, más claro será que los actores armados controlan la vida de esa comunidad. Por eso los posconflictos siguen siendo tiempos de victimización sexual para las mujeres. La única arma que nos entrega una vez firmada la paz es aquella con la que se puede violar a una mujer. Paso a la segunda parte ahora sí, exclusión, violencia y género. Para hacer referencia a algunas cifras que nos muestran las exclusiones a las que está sometida la región. Según el informe del PNUD en 2010, América Latina y el Caribe es la región más desigual del mundo. La desigualdad no solo es alta, sino también muy persistente. En 2010, el índice de pobreza de la región era de 31,4%, dentro del cual 12,3% estaban en la indigencia. En Colombia, más de 3 millones de bachilleres no han podido ingresar a la universidad, lo que corresponde a un 63%. En 2011, el déficit de cupos universitarios era de 47% y la tasa de desempleo para los jóvenes entre 17 y 27 años era mayor al 21%. La posibilidad de que los jóvenes logren cumplir con las expectativas de progreso y realización personal que el sistema promete a través del estudio y del trabajo son a todas luces muy difíciles de cumplir para ese 63% que no puede acceder a la educación superior, puesto que la mayoría de los desempleados, 71%, son justamente quienes no tienen ese tipo de formación. Las cifras revelan que hay más desempleo entre las mujeres jóvenes, 26,5%, que entre los hombres de ese mismo grupo generacional, que es del 16%. Si la sociedad tiene una deuda con los hombres jóvenes pobres, esta es aún mayor con las mujeres jóvenes y pobres. Si bien las principales víctimas de asesinatos son los hombres y entre ellos los jóvenes, las mujeres lo son de los homicidios cometidos por sus allegados. Y como no hay cifras en la región, me remito a cifras de otros continentes. En Europa, por ejemplo, el 77% de los asesinatos contra mujeres fueron cometidos por personas con algún vínculo, mientras que cerca del 50% de los principales asesinos de los hombres son personas desconocidas.
Las mujeres son asesinadas en más del 35% de las veces por sus esposos o exesposos, mientras que los hombres solo en el 5% de las veces fueron muertos a manos de sus esposas o exesposas. En América Latina están 13 de las 25 tasas más altas de homicidio del mundo. En la región, los primeros lugares los ocupan El Salvador, seguido de Jamaica, no voy a dar las cifras, y Guatemala. Colombia ocupa el séptimo lugar de mayor incidencia con una tasa de 5,3 mujeres por 100.000 habitantes. Las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres y la subvaloración y discriminación hacia ellas dan lugar a múltiples formas de violencia que por estar motivadas en el hecho de tener sexo femenino se denominan violencias contra las mujeres por razones de género. Entre estas formas de violencia están la sexual y la intrafamiliar, en las que típicamente la agresión se propina contra una mujer por el hecho de serlo. Algunas de estas manifestaciones derivan en la muerte, en cuyo caso se estaría ante un feminicidio. Son también feminicidios los asesinatos de mujeres que tienen como motivación primaria que la víctima es de sexo femenino. Esta categoría propuesta por las feministas tiene la intención de visibilizar las muertes cuya raíz es el odio. El concepto devela no solo el sexo de la víctima, sino también la razón por la cual se victimizó. Pero mientras las victimizaciones que afectan mayoritariamente a los hombres cuentan con datos, las que afectan a las mujeres no corren con la misma suerte. En 2006, Naciones Unidas advertía sobre las debilidades en los sistemas de información destinados al seguimiento de las violencias contra las mujeres. Dos fueron los problemas señalados. En varios países se sigue careciendo de datos confiables y gran parte de la información existente no puede ser objeto de una comparación significativa. Y muy pocos países recogen datos sobre la violencia contra la mujer en forma periódica, lo cual podría permitir que se midieran cambios a lo largo del tiempo. Al igual que con la violencia intrafamiliar, la violencia sexual carece de registros permanentes y con criterios unificados. En efecto, Contreras encuentra una gran diversidad de definiciones para indagar sobre violencia sexual en América Latina y el Caribe. Por ejemplo, la definición operativa de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud que se llevó a cabo en Bolivia es: la obligó a sostener relaciones sexuales no deseadas a menudo o a veces. La Endesa de Perú indaga solo por la violencia sexual perpetrada por la última pareja con la siguiente definición operativa: la forzó físicamente a sostener relaciones sexuales no deseadas o la obligó a realizar actos sexuales no deseados. Podría citar otros ejemplos, pero simplemente para señalar la dificultad de medición bastan esos. Por otra parte, en general, las víctimas de los distintos tipos de violencia no tienen confianza en las instituciones o consideran inútil dar a conocer el hecho. Mauricio Rubio estimó en Colombia que en Latinoamérica un subregistro entre 70 y 85%. Para los casos de violencia sexual, el subregistro podría ser aún mayor, puesto que las víctimas se enfrentan a la culpabilización, la vergüenza y el estigma. Alerta América, en el informe sobre seguridad ciudadana de las Américas, contempla la violación sobre la base de las denuncias realizadas ante las instancias policiales. Del listado de 23 países sobre los que hay información con respecto a la incidencia de violencia sexual, los primeros 5 lugares dan cuenta de tasas de entre 50 y 29 por 100.000 habitantes. Las cifras disponibles y su ausencia reflejan la poca importancia que la violencia contra las mujeres tiene aún. También da lugar a pensar que su magnitud es muy reducida con respecto a la que victimiza a los hombres. Las cifras sobre homicidios muestran enormes diferencias, sin embargo, vale la pena retomar el ejercicio que realizaron Dalmazo, Cardona y Pérez. En 2008 calcularon la incidencia de algunos delitos de alto impacto y de violencia intrafamiliar sobre hombres y mujeres y encontraron que estas últimas eran el 56% del total de víctimas. Simplemente reforzar que la violencia contra las mujeres afecta a tantas mujeres, pero que su registro es tan mínimo que incluso en las grandes estadísticas es imposible mostrar la gran incidencia que tiene. Si deseamos reparar a las mujeres, efectivamente no tendríamos la posibilidad ni siquiera de identificar cuáles son esas mujeres a reparar. Y la última parte de mi intervención, retomando las investigaciones que ha hecho Julie Guillerot sobre la violencia contra los programas de reparación, fundamentalmente en América Latina, que recomienda lo importante que es para poder hacer una reparación. En primer lugar, poder contar con la verdad de los hechos ocurridos para saber con precisión cómo reparar. Y ella señala que es fundamental hacerse al menos las siguientes preguntas.
con respecto a la verdad de los hechos. ¿Cuál fue el daño? ¿Por qué se cometió? ¿Quién lo cometió? ¿Contra quién se cometió? ¿Cuál fue su impacto específico y diferenciado? ¿Cuál fue su impacto primario y secundario? Entre otras posibles preguntas. Debe tomar en consideración no solamente las vivencias de las mujeres, entonces, el formular estas preguntas y el contexto en el que se han llevado a cabo esas violencias, sino que tiene que también tenerse en cuenta que la exclusión de género preexiste antes de las que se han generado contra las mujeres en el marco de los conflictos. Todas esas que fueron las que hice referencia con anterioridad y que muestran el lugar de exclusión en que están las mujeres. En la medida en que las reparaciones están relacionadas con la reconstrucción de una base justa y pacífica de las sociedades, no basta con analizar qué en concreto se hace por las víctimas en aras a su reparación, sino también qué capacidad pueden tener dichos esfuerzos reparadores para subvertir en lugar de reforzar las desigualdades estructurales de género. De ahí que en las recomendaciones de reparación se plantea la necesidad no de retornar a las mujeres al estado anterior en el que estaban antes de cometerse las violencias contra ellas, sino a cambiar esas relaciones desiguales que había con anterioridad. No podemos pretender reparar a las mujeres enviándolas a una situación de discriminación, sino superar las situaciones de discriminación en las que ellas estaban viviendo antes de ser cometidas las violencias. Y para terminar, quería hacer referencia a un testimonio muy significativo de lo que significa para las mujeres ser reparadas y la situación de vida que quisieran tener. Y se trata del testimonio de una mujer víctima del conflicto armado, pero indudablemente sería perfectamente aplicable a una mujer que es víctima del conflicto al interior de su hogar y permanentemente agredida. Se trata de la voz de una mujer recogida en el informe de memoria que realizó la Ruta Pacífica en Colombia. Dice esta mujer: para mí también la reparación tendría que ser una manera donde se le dé a uno la garantía de usted moverse para donde usted quiera, que nadie te señale, que nadie te vigile, que nadie te haga la vida imposible, que usted sea libre, que usted vuelva a reír, que vuelva a abrir los brazos como las alas de un águila para volar, que respire ese aire con alegría, que vuelva a tener esa paz interior que muchos no tenemos. Muchos de nosotros sentimos que dentro de nosotros hay algo así, hay algo apretado ahí, un nudo que usted no puede soltar, y ese nudo que usted no puede soltar es el nudo de que no hay ni paz, que no hay felicidad, que no hay tranquilidad, que no hay libertad. El día que vuelva a haber libertad para nosotras, yo creo que ese nudo suelta y vuela, ¿cierto? Muchas gracias. Thank you very much, Luz, but thank you, Rashida, thank you, Carmen. I think all the presentations were rich and gives us plenty food for thought, and I'm sure you have some observations. We have about 15 to 20 minutes for a conversation together. My suggestion is that if you wish to offer a thought or a question, we could use one of the mics at the table if you come to the table. Does anyone wish to have the floor? Mm-hmm. Please. Buenas tardes. Realmente es interesante oír el reporte que presentó la reportera especial de las Naciones Unidas con respecto a la situación de la mujer y luego las experiencias que nos comparte Colombia. Estuve en Colombia y realmente sé que la situación del efecto del conflicto armado es dura, pero a la vez, antes de eso también, la situación de la mujer es dura. Hablando en forma general, me pareció que hemos avanzado en el término de normativa
instrumentos internacionales que de alguna manera recoge la problemática de la mujer. No obstante, lo decía la reportera especial, que todavía carecemos de procesos prácticos. Aquí están hablando de reparación. En Nicaragua no hemos podido avanzar ni en sanciones todavía. Tampoco, bueno, coincide con el tema de acceso, ¿verdad? En Nicaragua también hay un gran vacío en el tema de acceso. Pero hablando en forma general sobre el tema de la mujer, siento de alguna manera que hay avance para un grupo más que otro. Decía la compañera que presentó la experiencia reciente y el testimonio que ella leyó. Si nosotros vamos y nos metemos a comprender de esa realidad a la situación de los pueblos indígenas, particularmente las mujeres, la brecha es aún más grande. Y la brecha es aún más grande por dos cosas concretas. Una de ellas es la lógica que el mundo exterior entiende de los derechos positivos, no necesariamente es la lógica de los pueblos indígenas. Y todavía ni los instrumentos internacionales han podido llegar o acercarse. Esa es la segunda brecha grande. Además de la institucionalidad, que todavía es una gran brecha para acceder. No han podido entender la lógica de los pueblos indígenas. Por tanto, el tema de la impunidad y el silencio es lo que ha crecido más en medio de esta lucha. Y esto nosotros lo vemos desde un enfoque antropológico en el sentido de que el imaginario de un pueblo que nunca ha entendido cómo está organizado el acceso a una institución, eso se vuelve un factor negativo realmente. Y ese es uno de los retos que creemos, que todavía no sabemos si no hemos sabido trasladarlo para que haya una nueva mirada de poder hacer el tratamiento y quizás hacer una diferenciación de cómo poder abordar el tema de aquellos casos, de aquellos pueblos que por la circunstancia de la vida, por pertenecer a un pueblo distinto, a la mayoría, voy a hablar de Latinoamérica, donde el mestizaje es como reconocido y es lo real existente, para poder atraer y comprender que también hay otro pueblo que no necesariamente es mestizo, pero es parte de la población de esa nación. Ese es un reto que necesitamos realmente sumar todas las buenas voluntades de todos los espacios. En Nicaragua hicieron una reforma y dijeron que ahora el 50% en todos los cargos políticos, pero realmente ejercemos ese derecho de poder proponer es una pregunta que debemos de hacer porque realmente no existe. Numéricamente sí, pero funcionalmente para resolver lo que nosotros buscamos como alcanzar la mejoría o llevar las voces de las que no tienen voces, hay un gran vacío. Entonces yo solo quería decir que estamos avanzando. Hay una conciencia a nivel mundial, diría, que esta sociedad del mundo está reconociendo que alcanzar la igualdad de oportunidad y de derechos humanos es una tarea de todos. No obstante, la institucionalidad todavía no sentimos que la apertura, que ese compromiso real de una nueva mirada, de poder cerrar las brechas donde hay una asimetría mayor, todavía no lo sentimos. Y es lo que quería yo expresar. Me llamo Daisy George, vengo desde una de las comunidades más remotas de Nicaragua que se llama Puerto Cabeza,
donde no tenemos ni siquiera acceso a un transporte público todavía. Muchas gracias. If you don't mind introducing yourself first as well. Thank you. Muchas gracias, Tracy, y el resto de las compañeras del sistema internacional y regional. Mi nombre, y agradezco la ocasión de hablar aquí, voy a ser breve. Mi nombre es Cristina Zurutuza, pertenezco a CLADEM, que es una red regional que defiende los derechos de las mujeres y que ha trabajado mucho en el tema. Y en esta ocasión, mis compañeras me mandataron para recordar aquí, si bien tenemos muy claras las dificultades estructurales que enfrentamos y enfrentan también ustedes en el trabajo cotidiano en el tema, pero nos preocupa que de los 27 países signatarios del Abelén do Pará, solo hay 9 que tienen leyes integrales sobre violencia que siguen los lineamientos del Abelén do Pará, y que el resto sigue con leyes antiguas que visibilizan solamente la violencia doméstica, o básicamente eso. Otro tema de preocupación es que el feminicidio o femicidio sigue siendo una deuda pendiente porque todavía no todos los países lo tienen tipificado, es heterogénea la tipificación, pero así todo la aplicación concreta en el sistema judicial deja también muchas lagunas. Y en tercer lugar, y eso incluida el particular modo de femicidio que tiene que ver con los asesinatos a defensoras de derechos humanos y defensoras de los derechos de las mujeres. Y en tercer lugar, sí, coincidir con lo que decía Rashida, etcétera, que la investigación, sanción y el patrón de impunidad de la violencia sexual en América Latina y el Caribe, no solamente en momentos de conflicto armado, sino en general, digamos, antes, durante y después, sigue siendo un asunto pendiente en nuestra región. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Creo yo que esta es una ocasión. Mi nombre es Vilma Núñez, de Escorcia, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Creo yo que esta es una ocasión muy importante y muy especial que se da en el seno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque muy pocas veces se tiene la oportunidad de tener precisamente juntas a la relatora de Naciones Unidas y a la relatora de Derechos Humanos de las Mujeres, que además es la presidenta de la comisión. Aquí se ha dicho, y efectivamente así es, que ha habido avances. Los que ya tenemos algún tiempo recorrido en estas andanzas, nos damos cuenta que sí, que efectivamente ha habido avances. Avances que yo considero que son producto de la lucha persistente de las mujeres desde siempre. Y eso lo puedo afirmar ejemplificando precisamente la situación de los derechos humanos de las mujeres en Nicaragua. Ha sido precisamente algunos cambios legislativos que no se corresponden con la radiografía de la realidad que vivimos, como lo decía la compañera de Nicaragua que me antecedió, es precisamente producto de esa lucha persistente desde siempre, de ellas, de las mujeres, de nosotros las mujeres. Y por eso no es casual que sean precisamente el movimiento de mujeres uno de los movimientos, junto con el movimiento de derechos humanos, más hostigado y más perseguido. Otro aspecto que quería señalar es que independientemente de los avances que se dan a nivel internacional y que me ha agradado pero muchísimo ver la forma sincera y autocrítica, señalando precisamente los vacíos
que de alguna manera reflejan las realidades críticas que se viven en nuestros países, que fue presentada por la relatora de Naciones Unidas. Creo yo también que es la ocasión para reconocer el aporte importante que ha hecho la presidenta Tracy Robinson desde que está al frente de la Relatoría de la Mujer. Ha visitado oficialmente muchos de los países de Latinoamérica, incluso ha visitado académicamente Nicaragua, porque Nicaragua es uno de los países que le niega la entrada a los sistemas internacionales, a los órganos internacionales de vigilancia de los derechos humanos. Se lo ha negado persistentemente a la Comisión y, lógicamente, se lo niega a cualquier otra instancia. Efectivamente, no voy a presentar ni aprovechar esta mesa redonda para presentar la realidad que se vive en Nicaragua. Pero yo solo les quiero decir a las máximas representantes de los organismos de mujeres a nivel internacional que hoy se reúnen aquí. Y también no puedo subestimar la presencia de la Comisión Interamericana de Mujeres, que debía tener también sus ojos atentos sobre la realidad que ocurre en los países como los nuestros sobre las mujeres, que tienen que buscar aquellos mecanismos que les permitan acceder más a la realidad de nuestros países y no esperar que, bueno, organismos de derechos humanos, organizaciones de mujeres, tengamos que venir hasta acá porque definitivamente los gobiernos no los dejan entrar y que no se dejen engañar por las cifras envueltas en un ropaje legalista o en apariencias de avance cuando se contrastan con una realidad porque no se cumplen. Y en Nicaragua, esto no puedo dejar de mencionarlo ya que tuve la oportunidad de intervenir, tuvimos un avance al aprobarse una ley en contra integral para luchar contra la violencia hacia las mujeres, la ley 779. Desde el primer momento en que se aprobó, empezó a ponérseles obstáculos en su aplicación. En primer lugar, se hace una reforma y se introduce que se iba a establecer la mediación. La mediación es absolutamente nefasta para la efectividad de la ley. No quiero mencionar la cantidad de obstáculos que se ha tenido para que esta ley funcione, pero lo último y más grave es que extemporáneamente e inconstitucionalmente el presidente de la República, sin tener facultades para ello, la reglamentó. Y esta reglamentación prácticamente lo que introdujo fue una reforma al concepto de femicidio que por primera vez se había legislado en nuestro país y la limita únicamente al ámbito privado. Además, establece una instancia previa al sistema judicial de carácter partidario, unos llamados gabinetes de familia integrados por personas partidarias para que traten de arreglar en la violencia esa dentro de la familia antes de que puedan acceder a la justicia. Una forma más de negar el acceso a la justicia de las mujeres. Creo entonces que la presidenta Robinson, la honorable relatora especial de Naciones Unidas e incluso la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos deben poner sus ojos más en Nicaragua, en la realidad, no en las cifras ni en las leyes que les muestra el Estado. Porque es una realidad que en nuestro país la violencia está creciendo, la falta de institucionalidad está aumentando. Y esto repercute gravísimamente en las mujeres. Muchas gracias. Thank you very much, Vilma. I wanted to give the Rashida and the panelists, Carmen and Luz, an opportunity to say a last few words briefly before. My apologies. Muy cortito. Mi nombre es Ana María Pinto, vengo de Chile,
represento una institución de la sociedad civil nueva que se llama Simunidis, Círculo Emancipador de Mujeres y Niñas con Discapacidad. Nuestro foco es poder identificar y poner en la agenda social y en la agenda de la sociedad civil las situaciones de violencia en mujeres con discapacidad. En particular, me interesa hacerle dos consultas a ustedes como panelistas. Entiendo que el tema jurídico y generar un marco jurídico es necesario como un primer paso para trabajar estos temas, pero echo de menos cuál es la aproximación que hacen respecto de el rol que deben jugar los distintos actores institucionales dentro de cada país, los distintos ministerios. Se plantea la necesidad de que las mujeres accedan a los recursos. Mi experiencia de haber estado 10 años en un ministerio, en particular en mi país, me dio como visión el que la forma de acceder a los recursos es generando políticas y programas. Para generar política y programa es necesario generar presupuesto y es necesario generar conciencia. El resto pasa a ser buenas intenciones. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿cómo se relacionan ustedes? ¿Qué propuestas tienen? ¿Cómo trabajan el tema con los ministerios de los distintos países? ¿Hay un trabajo de concientización, de seguimiento, de poner el tema de la mujer, de la violencia, de los femicidios en estos ministerios, y en particular Ministerio de Salud, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Educación? Eso. Thank you very much. Just to start off with the last issue, I wrote a report for the General Assembly in 2012 on violence against women and disabilities and about incorporating the international standards now on the Disability Convention at the national level, but looking at the specificities of violence that impact women and girls with disabilities. So it might be worth looking at. But I think the question on how to work out and follow up, I mean, this is always a challenge. And, you know, as many lawyers know, it's very easy to write law and to pass law. That's the symbolic value, and yet the expectations of civil society is that the law provides a basis for remedies. Unfortunately, in its interpretation and implementation, we start seeing it unravel. One of the things that South Africa started doing, and it was, you know, sort of a political move, but every time the drafters or the Law Reform Commission drafted legislation, they would ask for a budget to accompany the draft bill to be able to assess what this law would cost for effective implementation, and that it wouldn't become just a paper law. So, you know, it's something to think about when, and many of you are, involved in shaping the laws of your country, whether it's through written submissions or participating in hearings, is to ask those harder questions about, you know what you want the substance of the law to be, but the procedures, the issue of budgets, the issue of training of people who have to interpret and implement the law, I think these are questions that need to be raised up front as well in your discussions. I will stop there and thank you. Thank you very much, Rashida. Carmen. Gracias. Bueno, en realidad, creo que esta última pregunta de cómo volver los acuerdos una realidad en la vida diaria de las mujeres ha sido un tema que ha ocupado a la CIM durante los últimos años de manera muy, muy clara, muy absoluta. En ese esfuerzo hemos hecho varias cosas. Usted preguntaba sobre cómo establecemos relaciones con los ministerios de trabajo o de salud, o cómo hacemos. Bueno, la Comisión Interamericana de Mujeres tiene, se compone por las autoridades al más alto nivel que tienen responsabilidad sobre los temas de la igualdad de la mujer. En algunas ocasiones son ministras, en otras ocasiones son comisionadas, en institutos, departamentos, en fin. Pero
Ellas se reúnen cada 3 años en una conferencia y cada 6 meses se reúne el comité directivo. En este ámbito y dentro de la CIM hemos logrado ya realizar un diálogo ministerial de las ministras de la mujer con los ministros de trabajo, sentados lado a lado y conversando sobre los temas, que realmente fue una experiencia muy buena y que dio por resultado varias cuestiones prácticas. Por ejemplo, que todos los ministerios de trabajo tuvieran un área de género. Segundo, que se hicieran políticas, especialmente para las madres trabajadoras, etcétera. Con esta inspiración de trabajo, seguimos ya ahorita en colaboración con el área de desarrollo integral de la OEA. Estamos trabajando para llevar una perspectiva de género a distintos ministerios. Sobre todo, estamos haciendo un esfuerzo en el área de la planeación como eje central y tenemos ya varias experiencias concretas en algunos países. También, obviamente, estamos tratando de incorporar una perspectiva de género en todos los demás, en las demás áreas, pero aquí la OEA lo que ya ha hecho y se ha hecho como una política interna de la organización es que todos los proyectos que ejecuta la organización tienen por obligación que tener una perspectiva de género bien establecida. Y no solamente decir que van a ocuparse de las mujeres, sino acciones concretas para precisamente lograr este objetivo. Y también estamos trabajando, y esa es otra de las áreas prioritarias que a las ministras les interesa mucho, en todo lo que es la presupuestación nacional con perspectiva de género, o sea, cómo adjudicar presupuesto nacional a través de los congresos. Y hemos trabajado con los congresos, con algunos y con las instituciones internacionales que agrupan a las mujeres parlamentarias. Ya hemos realizado un par de reuniones precisamente para ver cómo la agenda de los derechos de las mujeres y los presupuestos de género pueden ser incluidos en el trabajo de todos los parlamentos de la región. O sea que sí estamos trabajando en ese sentido, pero yo creo que usted tiene razón. Tenemos un gran avance en leyes, pero la necesidad de que esas leyes se vuelvan una cuestión de la vida diaria de las mujeres todavía nos da todavía mucho trabajo y todavía no hemos logrado llegar a esa meta, sobre todo, por ejemplo, en el caso de mujeres indígenas, afrodescendientes, mujeres con discapacidades. Todavía estamos trabajando mucho en esto y, bueno, estamos avanzando, pero yo creo que todavía nos falta bastante y en eso sí tenemos trabajo diariamente. Algo que tal vez les interese, una de las áreas más, para mí, dramáticas de lo que hemos trabajado recientemente, esto del área de la vinculación del encarcelamiento de las mujeres con el tráfico de distinto tipo de drogas, donde las mujeres están recibiendo condenas muy elevadas en proporción con el volumen de droga que ellas han introducido o sin tener en cuenta ninguna consideración, sino simplemente son juzgadas como narcotraficantes cuando llevaban pequeñas cantidades de drogas. Y yo creo que ahí sí se ha logrado ya un avance porque hemos logrado que algunos países ya tomen en cuenta que tiene que haber una política diferente porque la mayoría de las mujeres encarceladas en los países de América Latina en este momento están por tráfico de drogas y de manera bastante
yo diría, injusta. Yo creo que eso sería mi comentario. Creo que han sido muy interesantes. Les agradezco a todas que hayan participado. Creo que sí, efectivamente, los movimientos de mujeres son cruciales para avanzar en esto y yo las invito a que nos sugieran, nos tengan en la mira y nos den ideas, sugerencias, críticas, todo, para poder seguir en este espacio. Creo que efectivamente, como decía la compañera de Nicaragua, el problema de la impunidad es lo más fuerte que tenemos que vencer en la región. Gracias, Tracy. Thank you. And Luz, you have the last minute and probably literally, because another hearing begins here in 5 minutes. Thank you. No mucho que decir, simplemente reforzar tal vez la primera intervención en el sentido de que es fundamental reconocer las experiencias de las mujeres en el momento de la reparación y, por supuesto, cuando se trata de mujeres de otras culturas, pueblos indígenas, pueblos afros, pues necesariamente hay que escuchar qué significaría reparador para ellas desde su perspectiva y su experiencia como indígenas, no más que eso. Muchas gracias. Thank you very much. All that's left for me is to thank in particular Rashida for joining us, but also to Luz and to Carmen, who is co-hosting. A special word of thanks to civil society for being here. Indirectly, you facilitated Rashida being with us, and we're especially appreciative of that. To the SIM, I want to express an especial word of thanks. This particular proceedings have been webcast and will be available, I imagine, on both of our websites soon. To the staff of the commission working with the rapporteurships, Rosa, Nicole, Brian, Elizabeth, for joining us. To all of you, thank you very much.